El quinto mandamiento. El secreto de los últimos días. Reconozco mis pecados y prometo corregirme. Prometo cumplir en un futuro con la voluntad de la congregación. Perdón. John Bullinger, sabes que no deberías estar aquí. Diácono, tengo que hablar con vosotros. ¡Fuera! Es importante. Conoces bien nuestras normas. Pero... Al menos respétalas. Pero es que he descubierto... ¡Fuera! Puesto, cardenal Escarpia. Voy enseguida. Hago la próxima vez. ¿Un asesinato en una iglesia? El arzobispo acaba de llamar. El muerto es un amish. ¿Un amish? ¿En Alemania? Es un grupo procedente de América que inmigró hace poco. Al parecer, el párroco del pueblo está envuelto en el asesinato. Se trata de Gottfried Wegener. ¿Wegener? Es un caramelito para los enemigos de la iglesia. En efecto, han tenido que pasar muchos años antes de poder establecer diálogo con los anabaptistas, después de todo lo que ha pasado en los últimos siglos, lamentablemente. ¿Wegener tiene algo que ver con el asesinato? No quiero ni pensarlo. Aunque le creo capaz, debimos excomulgarlo en su día. Hay que parar los pies a quienes dañan el nombre de la iglesia. Ha llegado el momento. Eminencia. ¡Que os pase! ¡Toma, toma! Tranquilo. Dime, Desmond. Sí, voy a seguir.
Menos mal. Llevo casi una hora esperando. Ya sé que no puedes vivir sin mí. ¿Qué tenemos? ¿Un muerto en la iglesia? Uh-huh. Iba a misa cuando por casualidad he visto al cura intentando ocultar el cadáver. Ajá. ¿Quiere interrogarlo? Lo haré más tarde, muchas gracias. ¿Me enseñas el escenario, por favor? John Bullinger, 25 años. Un golpe en la cabeza. Parece que murió en el acto. Lo han matado aquí. Y luego el asesino ha intentado sacarlo de la iglesia. ¿El cura? Es posible. En todo caso, el policía lo ha pillado infraganti. Su primer caso importante. Para él, el caso está cerrado. Ya veo. Esto podría ser, por tamaño y peso, el arma homicida. No presenta heridas defensivas. Es probable que el agresor lo sorprendiera por detrás. Se da media vuelta y recibe el golpe. Curiosa vestimenta. Me recuerda a esa secta de la película de Harrison Ford. ¿Un Amish? Sí, exacto. ¿Pero esos viven en América? ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Ya estaba muerto cuando llegué a la iglesia. Era poco antes de las 5 y cada mañana vengo a la iglesia antes de empezar el día. ¿Y por qué no ha llamado a la policía de inmediato? Para evitar problemas. No quería que estuviera en mi iglesia. ¿Y por eso ha decidido sacarlo a la calle? Ha cometido un delito. Ha manipulado el escenario del crimen y ha destruido pruebas. ¿Conocía a la víctima? No la había visto en mi vida. Marie. El policía local no va desencaminado. Los indicios parecen claros. Pero nos falta averiguar el móvil. ¿Por qué mataría un cura a alguien en su propia iglesia? Por desgracia, puede que exista un móvil. Padre Castell. Comisaria Blanc. Me alegro de verle. Señor Deisman, el muerto era un Amish. Eso pensábamos. ¿Qué hacía en Baviera? Al parecer, un grupo se trasladó a Alemania hace poco. Siguiendo la tradición católica, ¿el cura ha decidido cargarse a un hereje? Por desgracia, es un cura problemático. Padre Wegener, espero por el bien de todos que no tengan nada que ver con este abominable crimen. ¿Por qué no me ha contado que el muerto era un Amish? Sencillamente porque no me lo ha preguntado. ¿Porque habría resuelto la cuestión sobre su móvil? ¿Qué hacía el muerto en su iglesia? Seguramente buscaba refugio. ¿Precisamente en su iglesia? Aún recuerdo el sermón en el que desde su púlpito pidió el purgatorio para las confesiones heterodoxas. Lo establece el Antiguo Testamento. Conoce a todos los curas de la zona. Hasta hace 2 años, Wegener fue el vicario del arzobispado de Múnich. Pero entonces adoptó unos puntos de vista que contravenían las opiniones del actual papa y también del anterior. De la línea dura, como la hermandad de San Pío. Sí, en realidad deberían haberlo excomulgado, pero prefirieron destinarlo a esta iglesia. Es decir, relegarlo. Seguro que le entusiasmó la llegada de un grupo Amish a su comunidad. Bueno, para él son todos herejes. ¿Lo cree capaz de matar a alguien? No pondría la mano en el fuego por él. ¿Aún trabajan con caballos? Sí, los Amish más ortodoxos se niegan a usar cualquier tipo de motor. Cualquier progreso, de hecho. El teléfono, la electricidad. Increíble. Buenos días. Nos hemos visto esta mañana en el pueblo. Creí que necesitaba ayuda. El señor me protege con su mano. Sí, claro. Blanc, policía criminal. Él es el padre Castell. Estamos aquí por lo de John Bullinger.
Buenos días. Marie Blanc, policía criminal. Gideon Seaver. Ahí viene nuestro diácono. El ministro supremo, él lidera la congregación. Ah. Aaron Bullinger. Y usted será de la policía. Blanc, policía criminal. Padre Castell. Su finca queda algo apartada. ¿Cómo se ha enterado del crimen? Tenemos poco contacto con los habitantes del pueblo, pero esta clase de noticias vuelan. También se apellida Bullinger. ¿Es familiar del muerto? Descanse en paz, no. Pero los Amis nos casamos tan solo con otros creyentes. Por eso todos descendemos de unos pocos padres fundadores y llevamos los mismos apellidos. Dígame, John Bullinger fue asesinado en una iglesia. ¿Sabe que andaba buscando ahí como Amish? No. ¿Conocía al cura? Pues no lo sé. Vale, pero su habitación o su casa me la puede enseñar, ¿verdad? No. Hace tiempo que no vivía aquí. ¿Dónde vivía? En el pueblo de Abac, en casa de Adrian Herrenberg. Pero usted lo conocía. ¿Tenía enemigos? ¿Quién podría haberlo matado? Pregúnteselo al cura. Señor Bullinger, al parecer se produjeron diferencias entre él y su congregación. ¿Sabe lo que ocurrió? Vivimos según dicta la Biblia y nos preparamos a diario para el reino de Dios. Por eso resolvemos nuestros problemas entre nosotros. Pues al parecer era un problema bastante grave. ¿O qué llevaría a un Amish a buscar refugio en una iglesia católica en vez de hacerlo en su comunidad? Se lo repito. Nuestros problemas los resolvemos entre nosotros. Señor Bullinger, contésteme a esta pregunta. ¿Se peleó con John Bullinger? El Abrad lo castigó con la defenestración. El Abrad es el consejo de la comunidad. En alemán de Pensilvania. ¿Alemán de Pensilvania? Así lo llaman en Estados Unidos. Los Amis emigraron hace más de 200 años de una región de Renania. Muchos conservaron su dialecto. ¿Y esa defenestración obligó a John Bullinger a irse? Así lo exigen nuestras leyes. ¿Entonces hubo diferencia sobre qué? Un asunto que afecta tan solo a nuestra comunidad. En todo caso, la defenestración no implica negar la ayuda a un hermano en apuros. Y un Amis no mata nunca. Bajo ninguna circunstancia. Si me disculpan. ¿Qué es una defenestración? La defenestración es la pena máxima entre los Amis. Si alguien es defenestrado, nadie puede tener contacto con él. El que lo tenga también es defenestrado. ¡Mira! Creo que se ha geniado. ¿Qué haces aquí? ¿Qué has venido a hacer? Sí, eso. ¿Qué quieres? ¿Y qué haces con ese sombrero? Está cagado de miedo. ¡Recógelo, anda! ¡Eso, recógelo! Miedo, ¿verdad? Venga. ¡Vamos, recógelo! ¡Dejadlo en paz! Venga, vámonos. Sí. Esta vez te has librado. ¡No te confíes! ¿Por qué no se ha defendido? Lo dicen las escrituras. Hay que poner la otra mejilla. Sí, claro. Pero a menudo hay problemas con los habitantes del pueblo, ¿no? No queremos formar parte de su mundo. La mayoría no lo entienden. ¿Y últimamente ha ido a más? Es cuestión de envidia y miedo. ¿Envidia? ¿De qué? La gente de la ciudad prefiere comprar nuestra fruta y nuestra verdura antes que la de ellos. Pero también entre ustedes hay diferencias. ¿Por qué fue defenestrado John Bullinger? Si el diácono no se lo ha querido decir... Tampoco puede decírmelo usted. Entiendo. ¿Y qué hay del cura? ¿Lo conoce? ¿Ha estado aquí? Le agradezco su ayuda. Ahora debo seguir. Ahí está. Qué tragedia. Era el hombre más pacífico que he conocido. ¿Era amigo de John Bullinger? Era. Aún no me he hecho la idea de que esté muerto. ¿Tienen algún sospechoso? ¿Qué sabe de sus problemas con el cura? No es muy amigo de los Amis. ¿Tuvieron alguna disputa? No que se sepa, aunque me imagino que sí. Pero John no lo mencionó. Él nunca habría hablado de eso.
¿Podemos ver su habitación? Sí, desde luego. Adelante. Qué austero. Él lo quería así. Quitó todo lo que había en el cuarto. Lo único suyo son la cruz y el baúl. ¿Se había peleado con los Amis? ¿Sabe qué ocurrió? Los Amis no hablan de las cosas que, en su opinión, no nos incumben a los profanos. Y no quise insistir. Pero se mudó aquí por eso, ¿verdad? Deduje que tenía problemas y le ofrecí la habitación. ¿Y a qué se dedicaba? Pasaba mucho tiempo en la biblioteca de mi padre. ¿Puedo echar un vistazo? Desde luego. Adelante. ¿Notó usted algo extraño? ¿Se sentía amenazado? ¿Tenía miedo? Los Amis no son muy queridos en el pueblo y, para colmo, el cura tampoco calma los ánimos de sus fieles. ¿Cómo es que acabaron haciéndose amigos? Porque era un hombre muy abierto, distinto del resto de los Amis. Infundía mucha confianza. ¿Conoce al resto de los Amis? Sí, claro. Viven en una finca que perteneció a nuestra familia. Hace 2 años mi padre se fue de viaje a Pensilvania y los conoció. Sabía por sus archivos que en el siglo XVIII nuestra familia se había portado bastante mal con la comunidad Amish. Mi padre estaba entonces muy enfermo. Murió en mayo de este año. ¿Y les dejó la finca en herencia? Se la regaló. Mientras vivía, fue una especie de desagravio. El año pasado se trasladaron aquí. Al final de sus días, mi padre pasó mucho tiempo con ellos. ¡Qué generoso! ¿Por regalarles la finca? Sí. A mí me pareció un gesto muy noble. Además, la finca no tenía mucho valor. A los Amis, en cambio, les permite sobrevivir gracias al cultivo ecológico. Así que Bullinger se interesó por el destino de sus hermanos de los siglos XVII y XVIII. Sí. Fui yo quien le propuso que echara un vistazo en el archivo. Pensaba que podría interesarle. El territorio de los Habsburgo era uno de los baluartes de los Amis. Pues muchas gracias. Es todo por ahora. ¿Quiere que lo lleve a Múnich? No, gracias. Me gustaría echar otro vistazo aquí, si es posible. Claro, si sirve para encontrar al asesino de John. Discúlpeme. Es de mi administrador. Vuelvo enseguida. ¿Sospecha que la muerte de Bullinger está relacionada con su trabajo aquí? Al menos es una posibilidad. Bueno, hasta mañana. Acabo de hablar con su santidad. Si el cura Wegener tiene algo que ver con el asesinato, actúe con toda dureza. Que nadie pueda sospechar siquiera que pretendemos encubrirlo. De acuerdo, Eminencia. Lo mantendré al corriente. Buenas noches. Muy tarde ya. ¿Necesita algo más? No, gracias. Dígame, ¿John mencionó alguna vez una pelea con el viejo Bullinger? No, pero evidentemente la excomunión le resultó dolorosa. En fin, buenas noches. Thank you.
Buenos días. Menuda cara. Buenos días. Una noche dura. Sí. ¿Ha valido la pena, por lo menos? Hemos encontrado huellas en el arma homicida. Sin embargo, la superficie es muy irregular y solo he conseguido huellas parciales. ¿Podrían ser del cura? Parece que no, pero como decía... Son solo huellas parciales. Exacto. Aunque tengo otra cosa para ti. El rastro de sangre que dejó su cuerpo se formó a las 5 de la madrugada, ¿correcto? Sí, cuando pillaron al cura con el cadáver. Pero la hora de la muerte es anterior, entre medianoche y la una. Eso quiere decir que el cadáver no fue movido justo después de la muerte, sino mucho más tarde. ¿Por qué no me cuenta de una vez qué sucedió? El asesinato se produjo a medianoche, como muy tarde a la una. El policía lo vio a las 5 con el cadáver. ¿Quiere explicarme de una vez por qué esperó hasta esa hora para mover el cuerpo? No tuve nada que ver con esa muerte. Pues cuénteme qué estaba haciendo a la hora del crimen. No va a pasar mucho tiempo aquí. Estaba en la casa parroquial preparando el sermón. Naturalmente solo. Hablé por teléfono. ¿Con quién? Se trata de un asunto eclesiástico. ¿Con quién? Con el obispo Lemaire. Más de una hora. Así que es imposible que yo matara a ese hombre. Buenos días. Buenos días, comisaria Blanc. Otro noctámbulo. El cura tiene una coartada. A la hora del crimen hablaba por teléfono con el obispo Lemaire. ¿Patrice Lemaire? Sí. Aunque no es un obispo legítimo. Fue excomulgado junto con un grupo de católicos reaccionarios y Wegener tuvo que jurar que cortaría cualquier contacto con él. ¿Lo van a echar por eso? Eso lo decidirá Roma. Lo que es evidente es que lo procesarán por ocultación de un crimen. ¿Ha descubierto algo? Sí, un montón de manuscritos originales. Este, por ejemplo, una carta de Jacob Amman. Es el fundador de los Amish, de ahí el nombre. Uh-huh. Y fíjese en esto. ¿Qué es? Parece la hoja de un libro de registro antiguo. Es un extracto del registro de la comunidad de Abac. Lea esto. 28 de enero de 1731, Jacob Amman fallecido por debilitación. ¿Eso qué significa? Que Bullinger ha resuelto el último enigma de Amman y que Amman está enterrado en Abac. Pero yo creía que los Amish provenían de Renania. Inicialmente, Amman y sus hermanos tuvieron que huir de Alsacia, pero su pista se pierde en 1720. Hay quien afirma que se dirigieron a Renania porque allí había una mayor tolerancia religiosa. Otros aseguran que se marcharon a Suiza. Yo, en cambio, creo que vino a parar aquí. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro caso? Bullinger no solo se interesó por estos textos, también tomó notas sobre obediencia y lealtad hacia los dogmas. Pero los Amish son muy severos, ¿no? Sí, siempre ha habido diferencias. Amman y sus correligionarios se enfrentaron precisamente por eso. Mire esto. Para el Señor es más importante pensar y vivir en una fe recta en Cristo que respetar las sagradas escrituras al pie de la letra. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Tus labios como hilo de grana. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Es bastante erótico. El cantar de los cantares de Salomón. Bullinger tomó muchas notas sobre el amor entre mujer y hombre. A lo mejor tenía un amante. Sí. ¿Celebran alguna fiesta? Sí, el Gemessündig. El domingo de la comunidad. Se celebra cada 15 días. Ah. ¿Y usted no participa? ¿Me permite? Mm.
La muerte de John Bullinger la ha afectado bastante, ¿verdad? Era un hermano, uno de los nuestros. Ya, pero hay algo más. La he estado observando. Se marcha cada vez que pregunto por él. Esconde su pañuelo. Los dos eran pareja, ¿verdad? Y estábamos hechos el uno para el otro. Nos queríamos de verdad, queríamos casarnos. Y su padre se opuso. Jacob, ¿aman? ¿Y qué? No practicamos el culto a la personalidad como ustedes con su papa y su amiga policía. ¿Qué hizo usted cuando lo echaron de la comunidad? Si la comunidad toma una decisión, yo debo respetarla. ¿Lo evitó también? ¿No volvieron a verse? Vaya, yo no habría podido. Si se querían tanto. Agnes, ve a tu habitación. Y usted márchese de mi casa. Señor Bullinger, esto es una investigación. ¿Tiene algo en contra de su hija? ¿Y eso a qué viene? Le impide cualquier contacto y no participa en los oficios religiosos. Yo le diré cuál es el problema. John Bullinger y su hija eran pareja. Eso no es cierto. En la comunidad había malestar porque Agnes no respetaba la defenestración impuesta a John. ¿Y por eso decidió encerrarla? Sí, pero no sirvió de nada. La congregación decidió imponerle a Agnes 6 meses de defenestración. Pero como les he dicho, eso es asunto nuestro. ¿Sabía que John Bullinger estuvo tomando notas de citas de Jacob Amann? Y no solo se trataba de críticas contra la obediencia absoluta al padre de su iglesia, sino también al amor entre hombre y mujer que emana de la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que pienso? Pienso que John Bullinger pretendía suavizar las estrictas normas de su comunidad y que por eso buscó referencias en los textos Amish que refrendan su punto de vista. Primero su hija se enamora de un hombre en contra de su voluntad y luego ese hombre intenta socavar su poder. El poder no es importante para un Amish. Señor Bullinger, quisiera tomarle las huellas. No tiene derecho a hacerlo. Claro que tengo derecho. Incluso puedo detenerle si se niega a ello. Nuestras reglas son para todos. John Bullinger era un rebelde. Por un lado quería seguir siendo Amish, pero por otro quería llenar su vida. Y al padre de Agnes tan solo le interesan los dogmas. Incluso llegó a sacrificar la felicidad de su hija. Los Amish se oponen rotundamente a la violencia, pero también son seres humanos. Un momento. ¿Sí, Jens? Ya lo suponía. ¿Y en el candelabro? Vale, pues date prisa, gracias. Las huellas de Aaron Bullinger estaban en el escenario. John Bullinger creyó que en la iglesia católica estaría seguro. Yo no fui. ¿Y cómo explica que encontráramos sus huellas dactilares? Estuve toda la noche en la granja. Su gente ha dicho lo mismo. Pero no me extraña. Usted es el diácono. Todos le obedecen. Señor Bullinger, su hija se enamora precisamente del hombre que cuestiona su posición dentro de la comunidad. Tuvo que excluirla de la congregación. No podía sentarse a la mesa con ella, no podía ni siquiera darle la mano. Pero ni así dejó de verlo. Eso debió de enfurecerle. Agnes estaba confundida. Pero se hubiera solucionado. Hace tiempo que se decidió quién iba a ser su marido. ¿Cómo? El Settleman habló con ella hace unos 9 meses. ¿Quién? El Settleman.
Es quien regula las uniones entre hombres y mujeres. Entonces Agnes estaba prometida. ¿Con quién? Gideon Seaver. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Porque es tan sospechoso como usted, ¿verdad? Queda detenido. Seaver es el hombre al que atacaron los jóvenes del pueblo. Sí. Pero yo hablé con Agnes. No se habría casado con otro hombre, jamás. Aunque Wallinger finja que eso no le importa, es posible que hubiera entregado a Agnes a John si se hubiera enterado de su descubrimiento. Seaver tuvo que actuar con rapidez para evitar que John pudiera hablar con él. Vaya, ¿qué hace usted aquí? Acabo de hablar con Agnes. ¿Por qué John no me dijo que estaban enamorados? Y encima el padre es el asesino. Bueno, aún no es seguro, pero ya que está tan bien informado, buscamos al señor Seaver. Sí, claro, creo que está allí. Bien, muchas gracias. A lo mejor Agnes sabe dónde está. Entiendo que los demás no quieran decirnos dónde está Seaver, pero usted, ¿por qué no me contó que estaban prometidos? Agnes, ¿hubo alguna discusión entre John y Gideon Seaver? Agnes, sabemos que sus normas no le permiten cooperar con nosotros, pero sus normas se derivan del Antiguo Testamento y el quinto mandamiento dice claramente: no matarás. ¿Creen que Gideon mató a John? Ha desaparecido. Y seguramente tenía motivos para creer que su padre se reconciliaría con John. Pero un hermano no mataría nunca a otro hermano. ¿Y si fuera por celos? Los celos son también un pecado mortal. A John lo asesinaron. Y todo parece indicar que su congregación está involucrada. Agnes, sabemos que su padre no quiere que hable con nosotros, pero la obediencia a la fe no es lo mismo que la obediencia a los hombres. Vamos, piense en John. ¿Qué le aconsejaría a él? Nos encontramos una vez, a escondidas, en el bosque, el día antes de su muerte. Y me contó algo. ¿Sobre Jacob Amann? Me habló de un grave peligro. ¿Alguien le había amenazado? ¿A qué peligro podía referirse? No lo sé. Dijo que el peligro venía de donde menos podía esperarlo. No hay forma de sacarles nada. Me empiezan a poner de los nervios. Puede que con Agnes hayamos removido algo. Llevamos 2 horas aquí y no ha pasado nada. ¿Y si nos hemos equivocado? La paciencia es una semilla amarga, comisaria Blank. Solo sus frutos son dulces. Así que es cierto que la Biblia tiene dichos para todas las situaciones de la vida. Es un proverbio afgano. Mira por dónde.
Agnes. ¿Qué pasó con John? Señor Siever queda detenido como sospechoso del asesinato de John Bullinger. Encontramos sus huellas dactilares en la iglesia. Y ahora no me diga que llegaron allí por obra de la providencia. Estuve allí. Con Aaron Bullinger. Bueno, por algo se empieza. ¿Y qué hacía allí? John se presentó a nuestra reunión de la congregación. Aaron lo expulsó porque estaba defenestrado. Pero luego tuvimos la sensación de que quería decirnos algo importante. ¿El qué? Pensamos que quería retractarse y pedir perdón. No me lo creo. Se enteró de que había descubierto que su adorado Jacob Amann había terminado sus días en Abak y que está aquí enterrado. ¿Amann? Sí. De eso no sabía nada. Eso habría hecho reflexionar al padre de Agnes y arruinado sus esperanzas de casarse con ella. Yo creía que había comprendido su error y que deseaba pedir perdón. ¿Es posible que Siever llegara allí antes que usted? Fuimos juntos al pueblo. Llamamos al timbre de la finca, pero no nos abrieron. Al volver, vimos la puerta de la iglesia abierta. John Bullinger se escondía de ustedes. Hubo una pelea. Seguramente citó antiguos documentos que ponían en duda sus dogmas. Y dijo que no pensaba renunciar a Agnes. Los problemas surgieron por culpa de las investigaciones de John. Tenía un gran talento como ebanista. Ese es un trabajo que place a Dios. Debería haber seguido haciéndolo. Pero optó por dedicarse a temas religiosos. Pretendía colocarse por encima de Dios y de la Biblia. La soberbia es un pecado mortal. Lo que usted diga, se negó a doblegarse. Y encima se escondió en una iglesia católica. Para usted fue una gran provocación. Agarró el candelabro y le golpeó. ¿O fue Siever? Cuando llegamos ya estaba muerto. Fue horrible. Sus ojos vacíos. Y la sangre. ¿Y por qué no llamaron a la policía? Los dos tienen un móvil y estuvieron en el escenario. Aunque parezcan sospechosos, yo les creo. Bullinger le dijo a Agnes que lo acechaba un peligro proveniente de donde menos podía esperarlo. Sí, se refería a su propia comunidad. Es una posibilidad. He comparado las huellas parciales del candelabro con las de Bullinger y Siever. No encajan con ninguno de los dos. Pero si no fue ni el cura ni ninguno de los Amis, ¿quién lo mató? ¿Quién más tenía un móvil? Bullinger dijo que John era un ebanista muy habilidoso. Encontré esto en la biblioteca. El boceto de una cruz. Me la regaló John. La última vez que nos vimos. El día antes de su muerte. Mi última voluntad. Por la presente lego todo mi patrimonio a los hermanos de la comunidad Amish que vieron cómo mis antepasados se lo arrebataron injustamente bajo la acusación de herejía. Y que, sin embargo, nunca perdieron la fe en la obra de Dios y el trabajo honrado. Es del viejo Ehrenberg, del 27 de mayo, poco antes de su muerte. ¿Y qué hay de su hijo? Lea. A mi único hijo, Adrian, que en su vida no ha hecho nada más que esperar su herencia y que durante mis últimos meses se ha preocupado más por la caza que por su padre, solo le dejo un consejo. Aprende de una vez a valerte por ti mismo. El que no siembra, no recoge.
Sin este testamento, habría sido el único heredero de su padre, pero cambió de opinión en el último momento, aunque no llegó a tiempo de entregárselo a su abogado. Qué mala suerte que John escondiera también este testamento. Señor Ehrenberg, no fue a ver a Agnes para darle el pésame, ¿verdad? Quería averiguar dónde estaba escondido el testamento. Adrian Ehrenberg queda detenido por el asesinato de John Bullinger. Va a tener que demostrarlo. Hemos encontrado sus huellas en el candelabro. Yo creía que era mi amigo. Le supliqué que me lo entregara. Para él no significaba nada. Pero él se negó. Llévenselo. Ya nunca sabremos si John llegó a resolver el último secreto de Amán, ¿verdad? Para un Amis no es importante. De la herencia, por cierto, solo quieren conservar un pequeño pozo que utilizan para regar sus campos. Han decidido poner la casa y el dinero a disposición de la congregación. He vuelto a hablar con Aaron Bullinger. Me ha dicho que quiere consultar las notas de John. A lo mejor cambia algo por aquí.